Me imagino cómo era, cómo era su vida, pues, porque pues, necesariamente tenía que entrar a la etapa escolar. ¿Cómo fue esa etapa escolar con semejante flagelo encima? Era muy confusa, o sea, mi niñez fue muy confusa porque era entre pasteles de chocolate, parfaits, muñecos y abuso sexual todas las noches, casi todas las noches. En donde yo terminaba siempre a la madrugada limpiándome la sangre de mis piernas. O sea que... Era muy confusa. Cuando yo voy al colegio y me enfrento a otros niños de mi edad, yo creo que a todos los niños le hacen lo mismo que a mí. Que uh -huh. eso era algo que los papás solían hacer a todos los niños. Y eso me crea un choque incluso pues, mayor. Claudia Patricia Cooper, uh -huh. ¿no más trató de tener confianza con un profesor o profesora y comentarle la situación que usted estaba viviendo? No. Al, porque al principio para mí yo sabía que algo estaba mal porque yo me sentía mal y me hacía sentir mal, pero yo no sabía exactamente qué era. Cuando ya empecé a interactuar con otros niños y niñas de mi edad, y yo empecé a preguntarles, tu papá te hace esto, tu papá te hace lo otro, y ellos pues, aterrorizados me decían. En no. medio de una inocencia. Claro. Ajá. Ellos aterrorizados me decían, no, si está loca, ¿cómo se le ocurre? Claudia Patricia Cooper. Uh -huh. Un violador. ¿Cómo se reconoce? ¿Rasgos físicos, alguna acción, alguna mirada, algún gesto? ¿Se puede reconocer? Muy difícil. Lo reconocemos los abusados. Eh, por eso yo hago tanto esfuerzo por, eh, porque los familiares entrenen a sus hijos a reconocer a un abusador. En el sentido de que el abusador <coughs> es el más inteligente, el más amable, el más amor armonioso, el más respetuoso. Mm. Él, ellos se preocupan hasta el mínimo detalle de parecer santos, de parecer... de ganar tu confianza además, claro, ¿no? Claro. Porque si un, si un pedófilo entra a tu casa y tú tienes una hija o un hijo, ellos se ganan tu amor, tu confianza, tu todo. Y la de la empleada del servicio, la del gato, la del perro, la del niño que va a abusar. Uh -huh. Y eso es ahí donde uno, si uno entrena al niño para que sepa defenderse de ese ser, que ya obviamente, pues uno de abusado, pues ya empiezan a abusarlo, ya empiezan a. Uh -huh. A los 12 años, eh, ¿usted ya decide hablar? Eh, hablar. Sí. decide uh -huh. a alguien. Sí, porque yo. ¿Dónde, a quién, lo, a dónde quién lo denuncia? Bueno, eh, a mi hermana Elvira, uh -huh. una de mis hermanas que, muy amadas, eh, yo decido contarle una noche era la época en que todavía jugábamos eh, tarrito afuera y escondite esa época de vipasa uh -huh. y yo me pongo a llorar porque yo empiezo a decir nadie se va a casar conmigo porque yo ya no soy virgen <laughs> yo empecé a, allá como a caer en cuenta de que algo me había pasado muy horrible uh -huh. entonces en desespero voy donde mi hermana y le cuento a pensar que que usted no iba a tener un amor porque no era virgen. Sí, porque era sucia. Y porque, y también porque su papá y, 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 Claro, y, y además me sentía culpable, que es una de, las, una de los de las horrores que sucede de, para nosotros los abusadores, que nos condenamos y nos culpamos por el abuso que nos hacen. Que eso, es lo, eso es lo más triste. Y que vamos encontrando, Claudia, algo muy importante, que a la persona que sufre esta circunstancia, es tan crudo decir flagelo, violación sexual, pero hay que decirlo así. Claramente. Porque ¿Usted así. acude a su cuñada también ah, sí, como segunda? Sí, dos años después. Dos acudo años después, a mi cuñada. Acude a, a, Isabel, a Isabel Salazar sí, Galvis, sí. es su cuñada. Sí. Isabel, ¿hace cuánto conoce usted a Claudia y por qué cree ella que ella, Claudia, confió en usted? Yo conozco a Claudia desde que ella tiene 15 años. Me involucro con ella porque congeniamos mucho las dos, o sea, tuvimos buena química. Congeniamos mucho las dos, o sea, tuvimos buena química entre las dos. Yo a ella la considero como una hermana, no como una cuñada. Y yo creo que por eso ella confió en mí en revelarme ese, ese guardado que ella tenía, porque nos dimos confianza entre las dos. Y un día estábamos en mi cuarto y estaba llorando. Y le dije, Claudia, ¿qué te pasa? Cuéntame. O sea, estamos amigas, cuéntame. Y ella me reveló, pues, todo lo lo sucedido y yo le dije no 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 esperes más es tiempo de hablar así no te crean hay que hablar porque uno no se puede quedar callado con eso para poder tener tú una una curarse y o tratar de curarse porque yo digo que eso no ella una persona que sea abusada no se cura nunca porque yo digo que eso es una huella que queda muy adentro y más siendo una persona de la familia no si ella estaba hablando con una verdad o sea no por qué no le iban a creer a una niña que dijera eso y que llevaba tanto tiempo callada no entonces, o le creyeron y no querían creer, como puede decir uno, ¿cierto? No aceptar, no la aceptación de que fuera un ser querido que hubiera hecho ese daño a Claudia. Eso es verdad. Eh, sí, Isabel, yo después de que le conté a mi hermana, dos años después le cuento a Isabel. Isabel inmediatamente hace lo que todo ser humano sano y funcional haría: vaya y hable, vaya y busque apoyo. Uh -huh. Pero desafortunadamente nos encontramos con una pared. De una familia que no quería aceptar, que yo había sido abusada sexualmente, y con una familia que amaba a su padre, que desafortunadamente era el abusador, y que deciden protegerlo a él más que a mí. Ese abusador, ese padre, su hija menor, cuando la familia se da cuenta que qué, qué reacción hubo. Una protección hacia él. Hacia él. Hacia él. Un gran signo de interrogación hacia mí, hasta el punto de que me decían cosas que yo ni siquiera entendía. Linfoman, y yo decía, ¿qué será eso? Loca, mentirosa, tonta, es que a ti te gusta, es que sé qué, es que, bueno, todo, pues todo el conflicto, porque para ellos era muy difícil aceptar que el padre había hecho tal cosa. Además, era muy difícil para ellos aceptar como seres adultos eh, las consecuencias que eso conllevaba, ¿no? O sea, y lo que ellos tenían que hacer como adultos, de protegerme, de bueno. Ahora en este aspecto vamos a adelantar tal vez eh, doctora Claudia un poquito. Uh -huh. Vamos a llegar a, a hasta donde sus hijas y le vamos a preguntar cuando usted decide comentarle, comentarles uh -huh. a ellas, ellas cómo recibieron aquello, qué reacción hubo aquí están sus hijas. Okay. Bueno, mi mamá nos contó muy, pues, no muy directo, nos contó muy calmadamente sobre su, su infancia. Sabemos que no fue muy bonito, pero ella nos contó cómo fue, pero sin traumarnos. Como desde los ocho, o 9 años, mi mamá a todos nos explicó en una forma muy, como mi hermana dijo, muy calmada, muy abierta, y nos, lo, o sea, nos los contó sin terrorizarnos, como que si fuera tan horrible. Ella nos explicó que el abuso sexual era alguien que se había, por ejemplo, quebrado las dos piernas y que estaba aprendiendo otra vez a caminar, o sea... No, ella dijo que uno sí puede recuperar y salir adelante. Y no nos quiso asustar tanto porque la verdad no es algo que uno debe tener miedo, sino confrontarlo y estar bien. Sí. Sí, bueno, realmente mis hijos vivieron con mi historia, crecieron con mi historia porque yo desde hace mucho que estoy trabajando en este tema con muchas personas como uh -huh. yo, sobrevivientes de abuso sexual, uh -huh. las cuales solía tener mi propio eh, consultorio en casa. Sí. Eh, Claudia, eh, usted se siente prácticamente exiliada de su familia en ese momento, sí. o, o abandonada, digámoslo así. Sí, sí. Totalmente. Sí. ¿Usted por qué decide contar esto hoy? Por los que están en silencio, o por el atropello que está viviendo Colombia en cuanto a este flagelo. Cada 20 minutos tenemos un niño abusado sexualmente, porque es suficiente, porque el abusado sexual no solamente tiene que vivir con el abuso, con el abuso y el abusador, sino que tiene que vivir con, con la injusticia de toda una familia, como lo que me pasó a mí. Que tengo, yo tengo, o sea, eso me pasó en mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud. Y hoy en día que ya soy madre, que ya llevo un matrimonio de más de 20 años, ya tengo 46 años de edad y todavía tengo que vivir con el flagelo y el rechazo de mi familia. Y eso es injusto. Hubo cosas muy importantes de Isabel Cina, ahora se las voy a preguntar. Uh -huh. Estamos en definitivamente... Este es un programa para la memoria, para la enseñanza y los que estén pasando por ese flagelo a hablar y, y también a aquellos que los rodean a su entorno a creerles. Claudia Patricia Cooper, la doctora Cooper con nosotros hoy en Definitivamente. Definitivamente vamos a derrotar la inseguridad y la criminalidad en, en Cali. Vamos a apoyar a la policía. Vamos a darle recursos suficientes para que pueda combatir las nuevas formas de criminalidad altamente especializada. Vamos a conseguir recursos nacionales para apoyar la justicia, el otro pilar fundamental de la organización social. Vamos a hacer una gran campaña de cultura ciudadana para aprender a respetar el derecho ajeno como base de la convivencia. Vamos a trabajar con los jóvenes para ofrecerles oportunidades de educación y de ingreso, para que no queden en las calles ociosos y formen pandillas que luego se vuelven en actividades criminales. Vamos a corregir con la plata de las regalías, vamos a corregir las desigualdades sociales que existen en muchas de las comunas de Cali y con esa estrategia. Global, vamos sin la menor duda, vamos a acabar con la criminalidad y la, y la inseguridad en Cali. Definitivamente.